¿Hace cuánto no estaba en la selección? Desde que, a ver, ganamos medalla de plata, 2000, creo, ajá. Y después hubo un torneo en México, fue el último. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no la habían convocado? El trabajo. O sea, hubieron dos selecciones que me convocaron, pero fue bueno, quedarme con mi trabajo. Se me está dando otra vez la oportunidad, estoy aquí, gracias a Dios, estoy un poquito creciendo en mi trabajo. ¿Y en qué trabajo usted? Yo trabajo de cajera. Ah, a ver. De cajera. Interesante. Estoy ingresando precisamente a eso, lo que no estoy haciendo, pero... Pero yo creo que primero que nada aprendí la parte de selecciones antes, yo creo que jugamos para la actualidad. Diferentes equipos pues, pero yo creo que cada uno nos conoce. Yo creo que eso ha sido verdad. Ha sido mi principal pues. El equipo de ayer, Fútbol Sin Fronteras, la última vez que yo estuve en selección, este equipo es más excelente, este equipo es más rápido, te lleva de uno, dos, tres toques, tiene jugadas en profundidad, jugadoras son muy fuertes. La victoria, yo creo que lo que nos ayudó ayer fue la gallardía. No tenemos mucho tiempo de entrenar, pero yo creo que todos sabemos que independientemente, o sea, es un partido amistoso, sabemos lo que estamos representando, los colores que estamos representando, y yo creo que la rica saca un huevo que no tiene. Así. Pues, y el juego de ayer estuvo interesante, o sea, hubieron jugadas colectivas en el equipo que yo pensé que se lo iba a dificultar un poquito, pues, en realidad de las cosas que nos salió bien, no excelente pues, pero yo sé que hay que mejorar cosas para el viernes. Esperamos que el partido del viernes sea mejor, que a la afición le guste, para que nos apoyen, porque eso es algo importante que tenemos que tratar de... ¿Qué tanta afición llegó en Granada? ¿Poca, bastante llegaron o no? Pues llegaron pocas, yo creo que básicamente las niñas y la gente que están apoyando Fútbol Sin Fronteras. Yo creo que el proyecto que ellas tienen y unas cuantas gente de la federación estuvo presente y pues, yo creo que algunos... Sí, contadas compañeras de ahora el viernes, ¿cómo piensan ustedes volver a ganar? ¿Qué hay que hacer? Pues seguimos trabajando en eso, o sea, pues seguimos entrenando, mañana trabajamos en el rematante, técnico táctico, yo creo que la profesora es la que manda, ella nos dice, entonces también hay que poner nuestra parte, creo que nosotros tenemos media abierta. Hila López, directora de Fútbol Femenino, para este próximo viernes 13, cerrar con broche de oro esta serie de microciclos que hemos tenido con nuestra preselección mayor femenina, que es la que nos va a estar representando en los Juegos Centroamericanos. Esta es la pre, o sea, hay todavía cerca de 31, 32 muchachos que conforman esta preselección y esperamos obviamente ir a plantarnos para defender la medalla de plata y buscar la de oro. Obviamente sus partidos nos van a ayudar mucho, sabemos que Estados Unidos en el ranking FIFA es el número uno por el nivel que los jugadores tienen. Estas muchachas que están acá son un combinado de Estados Unidos y generalmente son partidos que cada año, una vez al año, nosotros tenemos en una organización con la que vamos desde 6 años trabajando. Para este viernes nosotros vamos a tener un precio simbólico de 30 fotos, que es más que un precio, es un reconocimiento también a nuestras jugadoras. Hacen una labor similar a la que hace el fútbol masculino. Entonces, nosotros invitamos a toda la gente que pueda venir a apoyar y además se van a estar rifando los balones autografiados para los muchachos y una camisa de la selección nacional. ¿Va a haber alguna dinámica para llevarse esa camisa y el balón? Sí, obviamente nosotros dimos a hacer para este evento 500 boletos. Entonces, la rifa se va a efectuar
entre los maripares. Y por eso nosotros pues igual hacemos la invitación, las tickets se están vendiendo en la federación y también nosotros, cada uno y los técnicos van a tener tickets y cualquiera que esté interesado, llama al 420-2735 para preguntar y reservar. Aquí también lo pueden comprar el día, bueno, el viernes, el mismo día. Cuando no se agoten, sí, porque de lo contrario solo va a pagar su ingreso al estadio y no va a poder participar en la rifa. Así que los primeros 500 que compren, que tengan su ticket en la mano, van a poder participar en la rifa de esa camisa y los valores autografiados por ella. ¿El precio es general? ¿Va a haber alguna tarifa para general, niños? General. Esperamos que toda la gente venga. Yo siempre les recuerdo que esto no es fútbol masculino, fútbol femenino, y que obviamente a la mujer le brinda un espacio, la federación ha venido un espacio. Esperamos el apoyo de toda la sociedad para con nuestra jugadora. Mi nombre es Elna, yo estoy a cargo de la selección femenina. En este momento nos estamos preparando para el encuentro que va a tener lugar el viernes aquí en el Estadio Nacional contra la Voluntaria de Fútbol de Frontera. Esta vez nos enfrentamos igual que siempre en dos ocasiones, en Granada, donde tuvimos una muy importante victoria de 2-1. Y nos preparamos porque sabemos que el partido del día del viernes va a ser un poco más complicado porque ellas están más acostumbradas a este tipo de terreno. El terreno de ayer de Granada era un poco complicado, inclusive para nosotros, ante la selección. Bueno, las anotadoras de los goles de ayer fueron Carolina Solís y Yulisa Acevedo, que regresan a selección nacional. Yulisa, y ella que tenía más de un año, y Carolina aproximadamente un año desde la última vez que participó en selección nacional. Estamos haciendo una preselección que buscamos que sea también competitiva dentro de la misma selección para buscar los diseños juntos que van a estar representando a los centroamericanos. La verdad es que esperamos que la gente asista, que vea que Nicaragua es un buen nivel de fútbol femenino. Estamos haciendo también incorporación de jugadoras nuevas, representativas de varios jugadores de Nicaragua y jóvenes, sobre todo. ¿Cómo? Como por ejemplo, ¿quién? Kelly, que nos representa en la selección sub-17, es una de las jugadoras más jóvenes que tenemos y es un talento que estamos trabajando, pero ya sabemos muy bien que podemos tener madera para el rato, igual que ellos, igual que la Yesenia, que a todos los jugadores de Yesenia, pero también es una de las jugadoras más jóvenes que tenemos en la selección nacional. Ya. Háblenos acerca de este equipo. Esta es una de las tantas pruebas que ustedes van a tener o duelos con miras a los Juegos Centroamericanos que van a ser aquí, ¿verdad?, en Nicaragua, en Managua, en diciembre. Pero háblenos acerca de rival que Nicaragua se está enfrentando y que pues el viernes nuevamente por segunda ocasión lo va a retar. La verdad es que yo creo, yo he visto dos, este sería el tercer jugadoras con más talento. Ayer estábamos claros en el cuerpo técnico que hay jugadoras muy buenas ahí. La verdad es que esta vez esto ha sido mucho más competitivo, hace mucho más competitivo los partidos. Tenemos una ventaja, ahorita nosotros estamos contando con 25 jugadoras, tenemos dos equipos altamente competitivos para el juego de viernes, pero también tenemos 6-7 jugadoras por ahí que estamos esperando que se ¿Por qué te digo esto? Porque los juegos, estos dos partidos que estamos realizando, nos va a servir para hacer un diagnóstico de esta presentación. Al final, ya el plan de trabajo que nosotros vamos a presentar es con 25 jugadores con los que vamos a trabajar a lo largo de todo el año. Vendrán más juegos de primero, más si ellos quieren las universidades de Estados Unidos, esperemos que ellos se traigan en las opciones. Vendrán a lo mejor regresar al Salvador por aquí, estamos casi seguros que sí. Panamá, se está buscando cómo hacer todo con Panamá. Va a ser un año muy movido para la selección absoluta femenina, porque vamos en busca de dicen las chicas, de defender, pero yo creo que vamos en busca de conseguir una medalla para hacer historia. La que tienen, de acuerdo a la información que ustedes, que el FENIFUT pasó, la de plata, que es la que ustedes quieren repetir o superar. Así es, sí, correcto. Yo creo que es mucho buen, sobre todo buena mentalidad.
allá en Ecuador entraron como bien en su casa en este microciclo. Se vive un ambiente, yo creo que lo puse a ver, un ambiente muy cordial, muy a pesar de que están jugando final, 14 de los jugadores que tenemos aquí, se están enfrentando en sus respectivos equipos. Vos te das cuenta que la final es como muy reñida y no te puedes imaginar que viene un grupo que es muy, todavía como muy, o sea, con muy sentido, pero no, se ha quedado muy bien. Hemos hecho un buen trabajo, yo creo que hablar con ellas desde el día lunes. No se siente esa tensión que muchas veces se puede llegar a sentir y estamos contentos porque yo creo que lo principal es que hace el mecanismo no, y nos tenemos los objetivos claros. Yo creo que es un gusto de nuestro técnico como jugador y estamos dispuestos a trabajar. Yo creo que nuestro técnico está dispuesto y después de la charla de hoy nos damos cuenta también que las jugadoras vienen a dejarlo todo pues, por un puesto en la selección y sabemos que la que se juegue el todo por el todo por ese puesto. Entonces el viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, 30 Córdoba, que vengan a apoyar. Yo creo que va a ser interesante, va a ser un buen juego. Las chicas de Sin Fronteras, con equipo, hay dos jugadoras ahí muy interesantes. Después en el futuro, un equipo que toca muy bien al balón, que son muy rápidos, que van muy bien, que juegan muy bien el juego directo. Tocan en corto, tienen muchas individualidades, entonces es un equipo que hace que el equipo sea pues, muy atractivo, se va a rifar la camisa de la selección, van a haber dos balones de paso en el club de las chicas y yo creo que es un buen momento para apoyar el fútbol femenino.